Bienvenidos todos. Gracias por venir llegando, ahora sí, que a verme. Porque sentí el deseo de mostrarme en cámara para que después no vengan las críticas que por qué no me muestro, que cuál es el miedo, que por qué no me muestro, ¿verdad? Que por qué no salgo. Y no vayan a venir también las confusiones como antes, que me decían, tu voz se parece a fulana, tu voz se parece a sutana. Y eso pues es lo que voy a ir evitando en videos así, ¿cómo se dice? No siempre, sino que de vez en cuando un video, ¿verdad? Videos así, videos no. Yo me mostraré para que no hayan confusiones, como les vuelvo a repetir, como la vez pasada. Y van a decir las que no saben mi historia, ¿y cómo fue que la confundieron? Bueno, yo grababa solamente así como les he estado grabando todos estos videos pasados. Y apareció una persona diciendo que yo era una persona que andaban buscando en el estado de Nuevo México. Y que era yo, porque la persona estaba bien segura que era yo, porque decía que era la misma voz. Entonces, por consejos de personas que hasta hoy son mis ángeles todavía y me apoyan y no me dejan, opté por salir. Y ahí fue donde yo comencé a mostrarme yo a cámaras. Pero en estos videos sí voy a hacerlo de vez en cuando, no todos los videos, porque como les dije, lo que más me gusta es platicarles. Y pues miren mi gran colita, miren, ¿se acuerdan cómo me quité el pelo aquí? Y miren a dónde vaya. Está largo mi pelito, ya me llega por acá. Así que pues, continuando con mis pláticas, yo sé que para muchas personas tal vez no, que no me escuchen, no van a entender de lo que yo les platico, pero para muchos sí. Y continuando con lo mismo, el mismo, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado platicando. Quiero compartirles esto que me encantó y quiero que lo escuchemos todos. Proceso, tan duros. Hay momentos en los que Dios te pasa por proceso, tan duros, que sientes que te estás muriendo por dentro. Y lo peor de todo es cuando te toca salir de tu cuarto y hacerle creer a tu familia que todo está bien. Esa era la agonía de Jesús, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque estoy ungido, pero soy humano. El problema es cuando la gente cree que por estar ungido no puedes cometer errores. Y a pesar de todo, Él tiene millones y millones de ángeles en el cielo. Pero viene a la tierra a buscar humanos que están luchando con su propia humanidad. Nosotros vivimos la vida buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta. Y Él se bajó de su perfección para buscar a gente imperfecta. Si eso no es amor, no sé qué lo sea. Dios no busca vasijas perfectas que revelen su perfección. Él es un Dios perfecto, revelándose en vasijas imperfectas. Por eso hay momentos en los que decimos, Señor, no te merezco. Señor, yo no puedo. Mira todas mis imperfecciones. Y Jesús te mira y dice, yo sé que eres humano. Pero mi aceite no fue diseñado para perfectos. Él es un Dios que se bajó de su divinidad para sentir en carne propia lo que tú sentías. Él es un Dios que se bajó de su divinidad para ser humano. Pero nosotros seguimos jugando a ser humanos que tratan de ser Dios. Hay momentos en los que Dios te pasa por... Espero que lo hayan entendido lo que dice este video. Y eso es muy cierto. Yo ya les platiqué a ustedes todo mi pasado. Y yo les he contado y yo digo, ¿será que Dios todavía tiene misericordia de mí? ¿Será que Dios todavía Él me da una oportunidad? ¿Será que Dios todavía me escucha? Que es lo mismo que acabamos de escuchar. Pero ya escucharon.
El Dios del que yo le vengo hablando es un Dios perfecto. Que cuando Él hace un milagro, lo hace bien. Él no hace nada a medias. Él siempre está con todos los buenos y los malos. Yo les digo que hay momentos que se pasan y aquí Él pasó, dijo algo que lo vamos a escuchar y lo vamos a pausar donde yo quiero que ustedes escuchen. Que donde dice de que hay veces que uno sale de su cuarto a mostrarle a la familia que todo está bien. Oigan. Proceso tan duros que sientes que te estás muriendo por dentro. Y lo peor de todo es cuando te toca salir de tu cuarto y hacerle creer a tu familia que todo está bien. ¿Escucharon? Eso es lo más triste que puede pasar. Mostrarle a la familia, que quererle mostrar a la familia que todo está bien. Pero cuando la familia es inteligente, no es fácil que le crean a uno que todo está bien. Y por eso es de que no es fácil cuando uno está pasando por momentos que piensa que al final de no va a haber salida. De verdad, todos estos frases, todos estos videos que a mí me comparten, yo se los puedo compartir a ustedes porque para mí han sido de mucha bendición. Esa era la agonía de Jesús, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque estoy ungido, pero soy humano. El problema es cuando la gente cree que por estar ungido no puedes cometer errores. Y a pesar de todo, Él tiene millones y millones de ángeles en el cielo, pero viene a la tierra a buscar humanos que están luchando con su propia humanidad. Nosotros vivimos la vida buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta, y Él se bajó de su perfección para buscar a gente imperfecta. Si eso no es amor, no sé qué. ¿Escucharon? Dios está buscando a los imperfectos, porque a esos son los que a Dios le gusta ayudar. Por eso yo les dije que el Dios que nosotros tenemos es un Dios para todos. Depende de nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que los alejamos de Él, mi gente. Dios es el mismo. En la mañana, en la tarde, en la mediodía, en la noche. El que nos cuida mientras nosotros descansamos. O sea, Dios no busca vasijas perfectas que revelen su perfección. Él es un Dios perfecto, revelándose en vasijas imperfectas. Por eso hay momentos en los que decimos: Señor, yo no te merezco. Señor, yo no puedo. Mira todas mis imperfecciones. Y Jesús te mira y dice: yo sé que eres humano, pero mi aceite no fue diseñado para perfectos. ¿Escucharon? Entonces eso es allí donde yo quiero que todos miremos, que hay una esperanza. Para todas las personas, para todo el mundo hay una esperanza. Porque Dios vino por los pecadores. Él no vino por... Los ángeles están en el cielo. Él vino por los pecadores, mi gente. Y yo por eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en muchos videos cuando yo tenga tiempo. Y decirles, cambiemos nuestra forma de comportarnos. Ya no crucifiquemos a Dios. Sentir en carne propia lo que tú sentías. Él es un Dios que se bajó de su divinidad para ser humano, pero nosotros seguimos jugando a ser humanos que tratan de ser Dios. Hay momentos. Ahí quiere decir que nosotros no tenemos que creer en personas que se crean Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día hay muchas personas falsas. No cambiemos a Dios. No cambiemos, tengamos mucho cuidado. Así es que pues muchas gracias. Este video era para que analizáramos este corto video que me mandaron y se den cuenta que Dios no vino por los perfectos, Dios vino por los pecadores. Así es que muchísimas gracias, como siempre, por estar conmigo.